Partimos de nuevo del concepto de fórmulas equivalentes y vamos a ver ahora la relación con otro concepto que es el de tautología. En concreto, vamos a ver cómo partiendo de un par de fórmulas equivalentes se puede construir una tautología que tiene que tener la forma de un bicondicional. Exactamente si X e Y son equivalentes. Ocurre que el bicondicional X si sí, solo si sí, y, que es ya una única fórmula, no son dos, no puede ser falso en absolutamente ninguna interpretación. En las líneas en que X e Y coincidían en ser 0, el bicondicional sigue siendo verdadero. Y en las líneas en que coincidían en ser 1, que son las que hemos marcado con dos figuritas sombreadas, el bicondicional efectivamente sigue siendo verdad porque a ambos lados del bicondicional eh, ocurre el mismo valor de verdad. Por lo tanto, partiendo desde la equivalencia, construimos un bicondicional, pero no un bicondicional cualquiera, sino uno del que además se afirma que tiene que ser tautología, y al revés también ocurre. Si partimos de un bicondicional que nos garantizan que es una Tautología, podemos de alguna manera desatornillar las fórmulas de ambas componentes del bicondicional, considerarlas como fórmulas separadas y pensar que son, afirmar seguro, que son fórmulas equivalentes. Como ejemplos podemos tener, por ejemplo, que eh, hay una equivalencia que vamos a utilizar mucho. Si P entonces Q es equivalente a no P o Q. Eh, esto se puede expresar así, pero también en algunos libros de texto, en vez de expresar así la equivalencia, lo que van a decir es que eh, ese bicondicional que se muestra, que ya es una única fórmula, es lo que se llama una ley de la lógica, es una fórmula eh, siempre verdad, es una tautología en este caso, que es otra forma de decirnos que ambas dos partes del bicondicional son equivalentes. Eh, el concepto de equivalencia se puede aplicar, obviamente, a fórmulas de lógica de predicados y también el proceso que hemos descrito. Si sabemos seguro eh, que esas dos fórmulas son equivalentes, debe ser necesariamente, eh, ¿verdad? Siempre debe ser una tautología el bicondicional que se forma con ellas dos. Y al revés. Si nos dan un bicondicional y además nos garantizan que esta autología, las dos cosas, entonces las dos fórmulas resultan ser equivalentes.